por el doctor Donald A. Lemke. ¿Ahí qué es lo que cambia en el autor? Si todos aparecen como... Sir Matthews Hale. ¿Qué me está poniendo diferente en el autor? ¿Un título honorífico o un título de profesión? ¿Verdad? Se está dirigiendo al autor como doctor o como Sir Matthew. Entonces yo tengo que buscar en las reglas de mención de responsabilidad cómo se trabaja eso, si se pone o no se pone. Porque aparece así, yo nada más pongo Sir Matthew. No sabemos si la regla dice que hay que ponerlo o hay que quitarlo. Entonces hay que ir a buscar la regla específica que me diga en mención de responsabilidad cómo se trabaja un autor que aparece con títulos honoríficos o con títulos profesionales, que no es lo mismo que estos. Estos aparecen así como en el más castellano, Fernando Barahona. Pero hay cuatro. Entonces en esta hay cuatro autores. Entonces yo voy a hacer aquí el cambio con esto y pongo la regla que me dice que esto se pone así. El título ya, aquí está, tal vez fue que yo las obvié, pero igual es bueno que ustedes las pongan para que practiquen. Yo aquí no puse la regla del título, pero ¿cuál es la regla del título? La 11B, porque 11B1, también me comí el 1. Porque la regla esta dice que el título se transcribe tal como aparece. Y aquí aparece la catalogación en la fuente. Entonces se transcribe tal como aparece. ¿Sí? Sí. Ajá. Eso nos lo dice el nivel de, vamos a cerrar este, el nivel de la catalogación. Vamos a ver, es que aquí, este. Ajá. Esa es otra hojita, gracias. Esa pregunta me gusta porque ese es otro tips que ustedes pueden tener. Tener los dos niveles de descripción en otro cuadrito o otra tarjetita ahí como... Porque uno tiene la regla, hay que estarla abriendo y corriendo para acá y para allá para buscar las reglas específicas para un ejemplo. Pero si tengo dos tarjetitas, una con las áreas, las ocho áreas para ubicarme y cada área le pongo todas las ayudas que yo quiera para ir aprendiendo qué corresponde a cada área, genial. Y la otra es tener el nivel de descripción para eso que usted dice, para saber si tengo que poner un punto o si tengo que poner una coma o si tengo que poner un slash, gracias, o si tengo que punto, espacio, eso, porque la regla lo explica y dice dónde va el punto, dónde va la coma, pero para no estar buscando la regla, usted puede tener este nivel de descripción en una tarjetita y puede ubicarse. Vea que después del título siempre va a ir un slash. Después del autor, el autor termina aquí, va a haber espacio. Lo que pasa es que esas variaciones del autor que vimos antes me dicen que, por ejemplo, el autor terminaba y eran tres puntos y et al. Eso solo lo sé porque la regla me lo dijo. O cuando hay dos o tres, dos autores, si tengo que poner coma o tengo que poner y, me lo da la regla. Entonces esa puntuación se la da la regla. Pero la división de cada área, entre una de las preguntas de la primera práctica es esa, ¿verdad? ¿Cuál es la puntuación entre cada área? Esta me gusta más porque es en colores, porque entonces yo sé que esta es una área, esta es otra área, esta es otra área. Entonces... punto, espacio, espacio, sí, sí. Entonces vea que esta área de edición termina aquí. Entonces, eso es la, ese es, sí, por eso se divide con el large. Eso es muy buena acotación esa. ¿Por qué esto lleva slash? Porque el área es título y mención de responsabilidad. Esa es una sola área. Entonces yo divido el título del autor con un slash. Pero cuando termina la mención, punto y dos. Porque ahí termina el área esa. Empieza el área número 1, 2, por decirlo así, que es el área de edición. Igual ves si hay diferentes aspectos de la edición que haya que mencionar, se dividen con slash. Pero cuando termina, tengo punto, raya, raya, espacio. Entonces, ese podría ser otro tips de tener esa en una tarjetita
mientras uno va manejando todo esto, para, porque tras que hay que tener la práctica y las reglas y estar y el libro y el índice, y, o sea, es mucho material para manejar. Entonces pueden tener eso a mano, una tarjetita, y se les facilita un poquito más el poder estar haciendo esta ubicación. Vea que aquí termina el área de descripción, termina y otra vez punto, espacio, y termina la otra. Ya el área de notas y ISBN ya no usan, eso es importante, ya termina en punto y brinca a un renglón siguiente. Estas son las únicas dos áreas que brincan a un renglón siguiente. O sea, no se usa punto, raya, raya, sino que al terminar toda el área de descripción y serie, hay punto y paso al renglón siguiente con las notas y al renglón siguiente con los números. Entonces eso les ayuda mucho a saber que esa parte les va a permitir ubicar la puntuación junto con lo que voy a ir describiendo de cada área. Muy buena pregunta, muchas gracias, porque sí, eso les ayuda. Uy, ¿qué se me hizo la otra? Vamos a ver. Esta. Vamos a ver otro ejemplo. ¿O cuál fue el que vimos? El último. Me ayudan, porfa, porque no. Este fue el que vimos, ¿verdad? No. Ah, ese fue el que me lo brinqué también. Este, vea que este es muy parecido. Carmen Lira y otros, dice. Y otros, no sabemos si fue. Y otros normalmente tienen que ser más de dos, ¿verdad? Entonces, más de dos autores. Entonces voy a buscar igual la regla que me dice qué hago cuando hay más de dos o tres autores. Igual se aplica el et al. Y el título se transcribe tal como está. Vean que uno, yo no sé si van notando cómo uno va, como que ya después de dos o tres ejercicios usted dice, no, ya el título, si el título está así, así los copio. A menos que me aparezca un título que a la par del título viene otra parte en inglés. O el título paralelo, que eso es, el título paralelo normalmente está el título y digamos, aquí termina el título, hay un igual y aquí hay otro título. Esto es título paralelo. Normalmente el título paralelo va a tener el signo de igual. Entonces hay que buscar la regla que se refiere a título paralelo a ver cómo se acomoda. Pero entonces ustedes, no sé si en eso, tal vez soy insistente, pero quiero que vean que cómo todo va como entrelazado. Si yo sé las áreas, lo que cada área ubica, cuando me dan un ejemplo voy a saber a dónde ir a buscar en qué área. Y si sé que las áreas van del 1-1 al 1-8, ahí me voy a ubicar. Las únicas variantes, cuando vean los otros capítulos, cuando se refiere a música y a grabaciones sonoras y a audiovisuales, es que esas áreas van a ser para ese material, pero igual van a tener las ocho áreas. Perdón, ese tipo de material va a tener reglas muy específicas, pero las áreas para ese material van a ser las mismas. Siempre va a haber título, va a haber autor, va a haber de edición, de material, o sea, las ocho áreas se van a aplicar de aquí en adelante. Si ustedes logran manejar estos dos primeros capítulos bien, los otros se les van a hacer más fáciles. Porque voy a tener esas ocho áreas para música, para grabaciones sonoras, para material especial, para publicaciones seriadas. Porque es lo mismo. Las áreas no van a cambiar. No cambian. Es nada más el tipo de material, que ya tiene características muy especiales. Entonces aquí, vean que en esta igual, literatura costarricense, aquí ¿cuál es la variante? ¿Cuál es la variante ahí del título? Incluye otros títulos, y los títulos son igualmente importantes. ¿Por qué? Porque son otros títulos. Si yo entro solo esta obra por literatura costarricense, se me pierden estas dos obras. Y son importantes para que la persona cuando llegue a buscar, dice, literatura costarricense, no está lo que yo ocupo, pero sí, y dice, y lo que anda buscando es Concherías. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En una nota de contenido ponemos romances y Concherías. Entonces, la regla, creo que es la 11G2, es la que se refiere, vamos a buscarla aquí, 11GFG, corroboren esas reglas para no, sí, la 11G2 dice, si un ítem carece de título colectivo, 11G2, sí.
Si un hito carece de título colectivo y tampoco tiene una obra predominante, o bien describa el ítem como una unidad, o haga una descripción separada de cada obra con título independiente. O sea, ahí podría ser que yo haga para cada una, o hago esta entrada por título, pero igual busco una regla que me permita poner en contenido los títulos para no perderlos. Entonces, eso es con el fin de que las obras que incluye el ejemplo no se pierdan. Vamos a ver, yo creo que, no sé, alguna pregunta de las otras, los compañeros que tuvieron la esto es de la parte 2, todavía estamos en la parte 2, o esto ya es de la parte 3. Ah, sí, parte 2. No avanzamos tanto. No, pero por lo menos yo lo que quiero es que con estos ejemplos ustedes vayan viendo la relación que hay entre todas las partes para que no se sientan tan abrumados. Este es otro ejemplo que viene ya de la parte 3. En la parte 3 viene este ejemplo en inglés. Este es uno de los más difíciles que viene ahí, digamos, más difíciles no, con más detallitos, digamos. Porque cuando solo tiene autor, título y páginas, ¡ah, qué fácil! Ya eso me lo sé. Mención de responsabilidad, título y descripción física. Ya eso es fácil. Ya eso lo tienen que manejar. De aquí se van manejándolo. Porque ya esas partes como que nos ubicamos. Pero cuando ya mete más cositas, vea que aquí puso dos volúmenes. Y esto es un volumen, ¿verdad? Este es otro volumen. Y páginas para cada volumen. Aparte de eso me pone que tiene escudo de armas y retratos. Entonces, yo... Otro tips es ir ubicando como a qué pertenece cada cosa primero, antes de irnos a sofocar y cuáles reglas son. Y no, voy a ubicar, aquí está el título, aquí está el editor, aquí está todo lo que me describe el material en descripción física, cuánto tamaño tiene, cuántas páginas tiene, pero también tiene unas notas ahí de que me dicen qué material viene además de el texto en ese libro. Entonces voy a ir uno por uno a buscar el título. En la parte 3 dice que ubique el asiento principal y secundario. Yo le decía a los compañeros, el asiento principal normalmente va a ser el autor y el asiento secundario el título, en la gran mayoría de casos. Pero en este caso no tenemos autor. Entonces, ¿qué pasa? Que el título se convierte en nuestro asiento principal, porque es por donde vamos a ingresar la obra. Y el editor pasa a ser el asiento secundario, porque es un autor importante, que él fue el que hizo toda la edición de la obra. O sea, que si no lo tuviéramos a él, no tendríamos la obra. Y después las áreas. ¿Cuáles áreas incluye? Bueno, aquí estaban título y mención de responsabilidad y la descripción física. La descripción física, que ahí ese sí no está resuelto, ¿verdad? O sí. Sí está, ese es el. Así aparece en el ejemplo. No, vamos a ver cuál es el del inglés. Gracias. Es que yo no lo tengo numerado, entonces. Es este, sí, gracias. Ah, no, sí, ahí está resuelto ya, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, estoy bien el ejemplo y está resuelto. O sea, aquí termina. Aquí termina el área de título y mención de responsabilidad. ¿Se acuerdan que yo les decía? Después de eso viene el área de descripción física, que empieza con esta. Esta es toda la descripción física. ¿Por qué? Porque yo, la regla me dice a mí, la regla, estas reglas, si ustedes las van a revisar, me va a decir que cuando tengo dos volúmenes, bueno, primero voy a poner que son dos volúmenes. Que es que aquí no, yo no puse el ejemplo como está aquí. Si ustedes lo tienen ahí, dice, nada más, el primer volumen posee, bueno, el primer volumen, el 16 y 320, posee 16, pero, y 329 páginas. El segundo volumen, es que se posee, no va ahí, pero el segundo volumen, 11, 370 páginas. Ve, aquí ya está acomodado, porque la regla me dice que yo pongo los volúmenes que tiene. Dos volúmenes, pero la regla también me dice que tengo que mencionar la cantidad de páginas que cada volumen tiene cuando son diferentes. Eso me dice la regla. Entonces, el volumen, este volumen tiene 329, pero este tiene 370. Eso
cuando lo hagan y revisen la regla, es bueno que lo vean. O sea, yo se lo estoy dando resuelto, ¿verdad? Pero ustedes, por favor, revisen la regla porque a ustedes les sirve entender por qué esto se hizo así. Y la misma regla me dice que estas descripciones físicas que incluye, aquí decía, posee escudo de armas y retratos. Y yo podría dejar eso obviado ahí, no me interesa, pero está, si está, es porque es importante. Si la obra lo menciona, es porque es importante. Aquí lo ideal sería trabajar con los libros para ver que eso viene escrito en alguna parte, porque muchos libros traen fotos y no dicen en ningún lado. Pero si en la portada, en la contraportada o en alguna parte dice posee escudo de armas y retratos, es porque para la obra como tal eso es muy importante. Entonces, si en la obra es importante, no se puede obviar aquí. Entonces, por eso lo pusimos dentro de la descripción, porque la regla lo permite. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, creo que está la este es el mismo. Sí, es que mira, con razón, aquí está, aquí sí vienen las dos partes, sí, es que en la otra, así aparece en su ejercicio, así aparece resuelto. ¿Por qué? Porque estas partes, yo tengo que saber, si vemos la otra, el área, si vemos las áreas de descripción en los niveles, vamos a darnos cuenta que este es un nivel, este es otro, de acuerdo a esos niveles de descripción. Y por último, creo que este otro ejemplo, para que lo vean, el de núcleos, ese es de la parte 3 también, dice, núcleos trasplantados y diferenciación celular, se desconoce el nombre del editor y el lugar, posee 300 hojas en tipo MUM, con 380 páginas totalmente ilustradas, con 17 centímetros, incluye un disco sonoro que dura 33 minutos, mide 12 pulgadas, destinado a niños de preescolar. Vea que cada vez tiene muchísimo más información. Entonces, igual el tips que les decía antes, voy a ir ubicando cada una de estas cosas a cuál área pertenece. Son 8 áreas, entonces yo sé que de ahí tiene que entrar en alguna de esas áreas. Título, mención de responsabilidad, edición, descripción, notas, serie, número internacional y se me quedó una por ahí. Entonces ya yo sabiendo esas 8, lo ubico y empiezo a ordenar. ¿Por qué? Pero empiezo a ordenar cada uno de acuerdo a lo que la regla me diga. Entonces la regla dice que el título se copia tal como está. Núcleo trasplantados y diferenciación celular. No tengo autor, yo lo hice aquí así porque para no tengo autor, entonces lo obvio ahí. Es como para irme guiando, yo lo hago así porque a ustedes les sirve más para irse acomodando. Como decía la compañera, me voy acomodando en lo que la regla pide, pero de una vez en cómo tengo que ordenar el elemento en la ficha. Entonces hago las dos cosas juntas, aunque no me lo están pidiendo ahí, yo lo hice así porque a mí me sirve y pienso que a ustedes también porque se van ubicando. Después dice que no se sabe el editor, eso pertenece al área de… Pero es el área de detalles específicos, área de publicación. Esa fue la que se me olvidó antes. ¿Por qué? Porque el área de publicación era lugar de donde se hace el libro, editorial y fecha. Y dice que no se desconoce el nombre del editor y el lugar. Y si yo veo lo que dice el área de publicación, incluye esas partes. Entonces, voy y busco la regla de área de publicación y me dice que cuando no conozco ni el lugar ni el editor, utilice esta nomenclatura o estas abreviaturas. Entonces, sin lugar, sin nombre. Así. Sí, en español, ya nuestra versión castiza, entonces yo digo sin lugar, sin nombre, y esta es la puntuación que se usa, ese punto, L punto, espacio, dos puntos, espacio, S punto, N punto, y entre corchetes o paréntesis cuadrado, ¿verdad? Porque no, a veces en esto, cuidado, cometemos el error de poner el paréntesis
redondo, digamos, porque es corchete, es paréntesis semicurvo, sí, es paréntesis cuadrado, pero la regla esto me lo define. Sí, este es semicuadrado, sí, porque el otro es el medio óvalo, ¿verdad? Esos son los detallitos que ustedes, por eso yo les digo, cuando yo veo esto y digo, se desconoce el nombre del editor y el lugar, entonces yo me voy a buscar cuál área es esa y digo, ah, sí, ese es el área de publicación, porque eso es lo que incluye el área de publicación, editorial, fecha, lugar de publicación. Entonces ya sé que en ese capitulito es donde tengo que encontrar la regla. Y por supuesto el área de descripción, y toda esta descripción se la da esa regla. Cómo tengo que poner las páginas, cómo tengo que poner las hojas, cómo tengo que poner las ilustraciones, cómo tengo que poner esta información del disco sonoro. Y vean que todo esto es muy delicado porque tiene puntos, comas, dos puntos, espacios, pero todo eso se lo dice la regla. Si usted, aquí lo importante, como yo les digo, es que ustedes digan, bueno, páginas, ilustraciones, es un disco, ¿eso a qué pertenece? Es como ubicarlo primero, antes de irme a buscar por todo el libro cuál regla, porque… Sí, también, usted ya teniendo sus propias reglas, usted le pone todas las guías y todo que usted quiera, porque entonces para usted es más fácil, digamos que cada capítulo, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, como le digo, solo capítulo 1 y 2, porque si ustedes logran manejar el capítulo 1 y 2 bien, todos los demás van a hacer lo mismo, las mismas 8 áreas, solo que aplicadas a un material específico, por ejemplo, música. Cómo tratar la música, que ya no es igual que cuando yo tengo el libro sé que aquí en la portada normalmente trae todo, y si no lo abro y en las primeras páginas trae todo, pero el disco o un cassette, digamos, nosotras cuando trabajábamos con cassette, ahora ya en el cassette ni se ven, pero, o bueno, vayamos ya a los formatos actuales, un CD, un DVD, ¿cómo trabajo esa información? Entonces, lo que me va a variar nada más las 8 áreas es que este primero 2 capítulos me van a enseñar a manejar las 8 primeras áreas, por eso. Y después, lo único que voy a hacer es aplicar esas 8 áreas a los capítulos. Es que aquí no tengo la tabla de contenido, sino aquí no tengo la tabla de contenido, pero si la vemos aquí en el ejemplo este que teníamos del PowerPoint, esta, vamos a ver los 8 capítulos, vamos a aplicar esas 8 áreas, a ver, a materiales cartográficos, ¿cómo, de dónde saco toda la información de un mapa? La información de un mapa varía, porque ya viene en escala, viene a color, viene en blanco y negro, viene mapa físico, viene mapa político, ven que ya hay variaciones, los manuscritos son muy delicados, depende de la fecha en que se hicieron, qué material se usó. Ve, entonces yo las 8 áreas, lo que voy a aprender a hacer es aplicarlas a cada uno de estos materiales. La música, las películas, videograbaciones, yo creo que aquí todavía se hablaba de VH y PETA, ya, todavía en estas no sé si se menciona el CD ya y el DVD, los materiales gráficos, los archivos legibles por máquina. Son los primeros archivos que las máquinas leyeron. Entonces ven que esas 8 primeras áreas se van a aplicar a todos estos. Por eso es tan importante que ahora podamos manejar bien esas 8 primeras áreas y qué incluye cada área. Aprendiendo eso bien y no de memoria, sabiendo más bien nada más cómo ubicarlo, como esos tips o como dice la compañera, yo rayo todo mi… Le pongo guías a todo mi manual, me va a ser más fácil ubicarme en esto, porque ya después de esto, la segunda parte, esto es especificando los puntos de acceso ya de muy específicos, de nombres geográficos, cómo se trabaja, toda esa otra parte que la vamos a ver más adelante, pero es básicamente ya cuando hay complicaciones. Y ver apéndice, mayúsculas, abreviaturas, números y glosario, esta parte es importante por
por el glosario que les decía yo. Ahí hay muchas definiciones. Volvamos al ejemplo este que teníamos. Este ejemplo que teníamos aquí de Carmen Lira y la literatura. Ya se lo habíamos visto, ¿verdad? Me pasé, este era el que, bueno, este es este. Y un último ejemplo, que este también estaba un poquillo, este fue el que estábamos viendo. Este es el que estábamos viendo, sí, gracias. Aquí había algo muy destinado a niños de preescolar. Creo que esta regla, la nota 27B14, las que tienen ahí, tal vez si me ayudan a buscarla, la 27B14, 27 es, ¿verdad? 27B14, 25. 27, no la ubico, la 27, 2.7, se me perdió, no la encuentro, la 2.7, 2.8, B14, sí, aquí voy por las 5, por las 6, aquí está, ya la dice, la 2.7B14 dice, público al que está destinado el ítem. Vea que esta la 2.7 pertenece al área de notas. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo destinado a niños de preescolar, y yo digo, qué raro, eso no me calza como en ninguna área, ¿verdad? O sea, si ustedes ven esta parte aquí, voy a taparlo aquí, no puedo, muy grande. Si no ven esta parte, si ven solo esto, destinados a niños de preescolar, uno dice, uy, eso, ¿dónde calza? Como que no me calza en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es ir a ver las notas, porque todo lo que no me calce, lo que mayormente no me calce en una área muy específica, como páginas es muy obvio, ¿verdad? Autor es muy obvio, título es muy obvio, pero esto, destinado a niños de preescolar, usted dice, me calza. Entonces voy a ir a notas, que es donde yo digo que cabe lo que no calza, porque como que sí, lo que no tiene lugar como muy puntual. Voy a ir a notas a revisar y normalmente, no les digo que siempre, pero normalmente en notas, por lo menos en los ejemplos de las prácticas, sí, para que aprendan, ¿verdad? En la realidad es más difícil, normalmente usted no sabe dónde ubicarlo y ni modo, a veces hasta lo obvia uno, pero normalmente aquí en la práctica te va a decir en las notas cómo se trata una situación X que no me calza en ninguna de las otras áreas. Y vean que ahí la regla decía, esa que les estaba diciendo, que era la 7B14, es que se me pierde, público al que está destinado el ítem. Entonces dice, redacte una nota breve sobre el público al que está destinado el ítem. Vale que no, tal vez aquí porque está como muy claro, pero puede ser que dijera, esta obra es exclusiva para niños de edades entre 5 y 6 años. Y, o sea, aquí lo pusieron muy sencillo, nada más lo copio, porque ya está como muy puntual. Es que esa es la parte que yo les digo, aquí porque el ejercicio, entiendo trabajar la obra, pero hay libros que pueden decir toda esa historia que les acabo de decir. Aquí está muy puntual, destinado a niños de preescolar, pero la obra puede decir, esta obra se realizó en un kinder con niños entre los 4 y los 5 años y es para uso exclusivo de esa edad. Entonces, pero si lo dice, sí, si no dice, no. Pero es que eso es lo que yo quiero que comprendan. Si lo dice es porque es muy importante. Cuando yo tengo el libro, nadie tiene un libro, nadie anda un libro de cualquier cosa que me preste, por favor. Gracias. Si yo tengo un libro X, yo tengo que aprender a diferenciar qué es lo importante y qué es lo que no. Entonces, si en la obra, cualquier libro de este tipo, vean que en la portada, es que en la portada normalmente vienen los elementos básicos. Si yo abro en la otra portada, sí,
aquí contraportada. Pero estas partes son muy importantes. Yo no me puedo quedar con esto. Ni me puedo quedar con esta. Yo tengo que ver esta, la portada. Tengo que ver esta portadilla o portada también, la contraportada. Y muchas veces, al final, en esta parte, el colofón me da datos que aunque parezca muy chiquitico y casi no se vea, ahí me da datos que son muy importantes para esto. Entonces, yo lo que les quiero decir es que si el dato está ahí en la portada o en la contraportada o en el colofón, es porque es importante y hay que ponerlo aquí. No es que dentro del libro, en alguna parte decía que era destinado para niños de preescolar, o sea, no, ya pasa como a un término secundario. Tiene que estar resaltado en estas áreas donde yo normalmente voy a buscar información. La portada, la contraportada, la guarda, cuando traen guarda. Entonces ahí es donde yo voy a sacar estos datos. Aquí porque no estamos trabajando con libros, entonces uno, y está como muy puntual. Pero en el libro yo tengo que revisar todas esas partes para ubicarme, ¿verdad? Porque si no, si me quedo con solo esto, vea que aquí solo está el autor y el título. Y los que sabemos que este es el logo de la UNED, decimos, ah, este es de la editorial de la UNED. Pero si usted se lo enseña a una persona que no sabe, pues un dibujo más, de un CD chiquitillo, dice, un CD rayado chiquitillo. porque no tiene el conocimiento previo, nosotros sí. Pero entonces, igual nosotros tenemos que buscar en todas esas partes la información, gracias, la información que necesitemos cuando ya tengamos en una biblioteca, así cerro de libros que tengamos que catalogar, ¿verdad? Entonces, cada libro va a tener su especificación, sus características, y cada libro, digo yo, su material, porque no solo libros, ¿verdad? Entonces, esta yo creo que es la última, ¿sí? Esas tres fueron por lo menos de esta. Vea que ya se nos fueron las 3 horas. Sí, sí, sí está resaltado, sí, la regla creo que dice, no me la sé porque les miento si le digo que me la sé, pero yo creo que la regla dice que si está ahí colocado, hay que ponerlo, creo que se pone reimpré tal edición, porque las ediciones van cambiando, segunda, tercera, cuarta, pero a veces es una reimpresión. Pero cuando se coloca, si no se coloca es porque la reimpresión no fue de cambios sustanciales en la obra. O sea, se hizo una reimpresión igual, pero normalmente cuando se coloca reimpresión es porque esa nueva impresión tiene cambios importantes. Entonces es bueno también anotarlo. No sé, vea ya qué feo, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo. El portafolio. Yo, como les decía, yo quiero decirles, vea, yo soy la tutora como asociada, junta, no sé cómo llamarlo, colaborativa de dos de los compañeros, de las otras dos compañeras no, pero yo con mucho gusto les dejo mi correo, cualquier consulta, yo si no puedo